Hola amigas, bienvenidas. En el video de hoy vamos a trabajar esta hermosa pieza que ya vieron en portada. Está súper bonita, es para todas las tallas. Ustedes van a elegir el largo haciendo más arañitas de estas. Mi material es Sinfonía. Es esta hilaza de algodón, muy bonito color que escogí, creo yo. Es rosa mexicano. Espero que les guste, que ustedes la puedan sacar. Cualquier material les sirve. Si está muy delgadito, utilicen doble hebra o una lanita también pueden trabajarla y quedará súper padre. Lo voy a trabajar con este color hermoso y vamos a trabajar con gancho del número 4 para este grueso. Este ganchito del número 4. Ok, 4. Vamos a trabajar así, dos arañitas para el ancho, 2. De largo voy a hacer hileras de esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que finalicen, van a dejar un poquito de hilaza para hacer la costura. Las dos piezas se van a ocupar así, se van a doblar y de aquí vamos a sacar la manga, nuestro costadito lateral o nuestra parte debajo de la sisa hacia abajo. Y el largo, pues aquí ustedes pueden ver que no está tan corta, tampoco está tan larga. Nuestra sisa aquí nosotros la vamos a elegir. Si queremos que esté amplia para nuestro brazo, no queda tan corta para la manguita. Pero si ustedes quieren manguita, pues más adelante lo vamos a trabajar. Para esta pieza 1 son 187 gramos que me lleve. 187 gramos para una pieza. Entonces para la otra lo mismo. Con una pieza sacamos toda la parte de enfrente y la espalda. Entonces vamos a comenzar. Está súper fácil de hacer. De este tipo de blusas ya lo hemos hecho en el canal con otra puntadita y hoy vamos a trabajar con esta. Vamos a ocupar, les digo, nuestro gancho del número 4 y comenzaremos con una cadenita y vamos a hacer 57 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52, perdón, que no estén apretadas para que la parte de abajo no se encoja y luego se embolse de arriba. Entonces, flojitas, así, normal, 52. Bien, ahora con las 52 vamos a hacer 52 puntos bajos, así que pongo mi uña aquí para no perder las 52 y vamos a hacer una cadena y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y avanzamos por cada cadena base, vamos a hacer un punto bajo. Al final, 52 puntos bajos. Así como estamos empezando, vamos a terminar. Si queremos tener 6, 8, 10, 12 arañitas, pues igual vamos a terminar con la hilera de punto bajo. Bien, terminamos con el último, número 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con tres cadenitas. Ese es mi primer pilar. Vamos a girar porque vamos a estar trabajando ida y vuelta. Avanzamos en el siguiente espacio porque ya esos las tres cadenitas es mi primer pilar de orilla. Hacemos un tercero en la siguiente cadenita base o más bien el punto bajo anterior o aquí, punto bajo de abajo. Así, un pilar en cada punto bajo. Ya que tengamos esos cuatro pilares, vamos a hacer dos cadenitas. Vamos a brincar un espacio, dos espacios. En el tercer espacio vamos a hacer un pilar. Y ahora tres más, cada uno en su espacio. Aquí, bajo el punto bajo de la vuelta anterior. Tres pilares y el número 4. Volvemos a hacer dos cadenas y vamos a hacer otra vez un grupo así de cuatro pilares. Vamos a avanzar, brincamos 1, 2 y comenzamos en el tercer espacio los cuatro pilares. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Otra vez dos cadenitas y volvemos a hacer lo mismo, brincando hasta el tercer espacio, el primer pilar de 4. Para terminar igual, amigas, en el tercer espacio hacemos
el primer pilar de 4. Oh, se me pasó mis dos cadenitas. En el tercer espacio vamos a tener 9 grupos así de los 4 pilarcitos. 2, 3 y el número 4. Listo, 9 grupos. Ahora vamos a trabajar de esta manera. En toda la orilla, yo agregué al gráfico, solo tenía un pedacito de gráfico, agregué una cadena, un pilar más, para que me vaya quedando así, como más reforzado la orilla. Lo van a ver al final de que la armemos. Entonces ahora vamos a hacer 2 pilares de orilla, solo una cadena de separación, porque solo nos resta aquí un solo pilar. En el gráfico solo tenía un pilar, que es de orilla, para que queden 2 pilares libres acá. Entonces yo lo hice así, para que quede un poquito más reforzado. Entonces haremos ahora 2 pilares y una sola cadena de separación. No pongan 2 acá, cuando les vaya tocando esta vuelta. Una será con los 4, uno con los 2 pilares, uno con los 4, uno con los 2. Lo mismo empezando y terminando. La separación, recuérdenlo, solo una cadenita cuando tengan estos 2 pilares en la orilla. Entonces eso vamos a comenzar ahorita. Vamos a hacer 2 pilares de orilla, así que subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos o giramos y hacemos el pilar en el siguiente pilar. Una sola cadena, porque me va a restar un solo pilar, porque cada que hagamos el grupo aquí, lo vamos a hacer clavando en un pilar, no dentro de la casita. Dentro de la casita hacemos 2 pilares. Y ahora uno sobre el pilar. Y así se ven los cuadritos lindos, clavados sobre el pilar y sobre el pilar. Una queda aquí y una de separación solamente. Siguiente vuelta serán 4 y siguiente 2 y una de separación. Ahora aquí vamos a trabajar 2 cadenitas para hacer el siguiente grupo y empezaremos aquí a hacer la arañita. Después de este grupo, un pilar, otro pilar dentro de la casita y sobre el pilar también un pilar. Bien, ahora vamos a hacer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pasamos normal igual aquí a hacer el pilar sobre este último pilar de aquí. 2 en la casita que sigue. Y uno sobre el pilar. Ahí nos queda esa separación para ahí formar la arañita. De momento en algunas vueltas se va a abrir un poquito, pero después se acomoda. Vamos a hacer 4 grupos, incluyendo este es el primero. Vamos a hacer 3 más antes de hacer otra vez las cadenas para la arañita siguiente. Así que hacemos el grupo 2, es este. Dos cadenitas y hacemos el grupo 3. Pilar sobre este pilar, 2 en la casita y 1 sobre este pilar. Fíjense que esta la fui sacando muy lento, como en 2 días, trabajando otras cosas navideñas, pero lo fui haciendo disfrutándola mucho. Me encanta disfrutar. Estoy sacando varias cositas así. Me aburrió una cosa, tomó otra. Y lo disfruto mucho. Ok, aquí ya tenemos los 4 grupos desde aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí en esta parte de en medio, entre esta y esta, aquí siempre irán habiendo menos grupitos. En la siguiente van a haber 3, luego 2, luego 1. Y luego empezamos 2, 3, 4. Y así se va aquí como aumentando y disminuyendo el número de casitas. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a terminar con los 2 grupos más los 2 pilares de la orilla, normal, sin brincar ninguna casita. Un pilar aquí, 2 en la casita, 1 sobre el pilar, 2 cadenas y volvemos a hacer el siguiente grupo. Sacamos material para que no nos esté
jalando porque nos cambia la tensión del tejido. Cuando nos está jalando muy duro de la madeja. Ok, vamos aquí, dos en la casita y uno aquí. Vamos a terminar igual como empezamos siempre. Una cadena, brincamos un pilar y hacemos los dos de la orillita. Un pilar, siempre busquen la tercera cadenita para que quede derechito. Recuerden que las dos orillas nos van a funcionar, una para la costura y el otro nos queda en el frente de nuestra pieza. Entonces que quede bonita aquí esta parte. Ahora nos toca, como les dije, los cuatro pilares. Subiremos con tres, giramos la pieza, tejemos sobre este pilar, uno sobre la casita o el espacio donde había una cadenita y uno aquí. Y hasta ahí tenemos los cuatro pilares. Eso se va a alternar siempre, amigas. 4, 2, 4. Ahora aquí vamos a hacer dos cadenitas para hacer una casita. Aquí la vamos a hacer un pilar, dos sobre el espacio. Realmente esta pieza está súper, súper fácil y se ve, ay no, espectacular, es de las más bonitas que hay. Tengo una blanca con este, blanca y negra, que es con mangas. Creo que se la hice a Pili, por ahí está, amigas, ayer la vi, porque me la trajo, se las voy a enseñar. Ahora aquí vamos a hacer, amigas, cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4 y vamos a clavar aquí en medio con un punto bajo y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a ir hasta acá, así, y ponemos un punto bajo. Aquí se acomoda mejor el espacio, ven que les digo que luego se va a ver con vuelo o como abierta, pero luego se va a acomodar. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, ya tenemos aquí los cuatro grupos, ¿se acuerdan? De arañita, arañita. Aquí están mis siete cadenas. Entonces, ahora que tenemos cuatro, ahora vamos a hacer tres. Una, dos y tres. Vamos como disminuyendo. Entonces, las trabajo así. Dos dentro de la casita, dos pilares y uno sobre este pilar y este pilar. Ahí tenemos cuatro. Vuelvo a hacer dos cadenitas y repito. Un pilar aquí sobre este pilar, dos aquí, y uno sobre este pilar. Y me sigo dos cadenitas y otra vez. Son siete cadenas, por si me equivoco, a veces me equivoco dando el número de cadenitas, pero les repito, son siete cadenas que hicimos aquí, en esta parte de abajo. Ay, ay, ay. Ok, ¿cuántos grupos llevamos? Tres ya. Ahora sí, vamos a trabajar aquí en estas siete cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Si gustan clavarse en la mera mitad, dos, tres, cuatro, se va viendo mucho más hermoso. Entonces, ahí ustedes ven. Esta luego no me gusta así porque se va como cualquier movimiento de su pieza se resbala. Entonces, ahí les dejo los dos tips para que vean. Otra vez, cuatro cadenitas. Y vamos a hacer acá al final el mismo número que tenemos al comienzo. Son dos grupos solamente. Aquí para terminar. Aquí está. Mi grupo, dos cadenitas. Y vamos a hacer el último aquí. El último para esta vuelta. Si notan que queda muy abierto su tejido, cambien a un gancho más pequeño. La idea es que se vea. Que esté muy vistosa la arañita. Ay, ¿qué hice aquí? Aquí solamente va un pilar. Por favor, tomen en cuenta eso porque si se distraen pondrán un pilar más y en la siguiente vuelta se va a notar, va a quedar torcido. Cuatro, porque solo hay una cadena de separación. Ahora nos toca esto, que son las tres cadenas. Giramos, ponemos un solo pilar aquí, una cadenita y brincamos un pilar y aquí vamos a empezar el grupito, así, un pilar, ahí sí, ponemos los dos dentro de la casita y el pilar sobre el pilar, ahí ya estamos alternando, 4, 2, 4, 2, aquí vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y vamos a ir aquí en medio, y vamos a hacer, tenemos un solo punto bajo, ahora vamos a hacer tres. Vamos a tomar la cadenita que está aquí cerquita de aquí, la última, la que está en medio, punto bajo, son dos, y la cadena que está aquí, y ya tendremos tres puntos bajos aquí, ok. Ahora volvemos a hacer las seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de tres que tenemos grupos aquí, tres, ahora vamos a sacar dos. Vamos a poner nuestro pilar hasta acá, dos en la casita, uno aquí arriba, dos cadenas, y hacemos el siguiente grupo y exactamente igual, uno sobre el pilar, dos en la casita y uno sobre el pilar. Ahora 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y vamos otra vez a hacer los tres puntos bajos como hicimos acá. Vamos aquí y en la cadenita al aire que está aquí pegadita al punto bajo, un punto bajo sobre el punto bajo, un punto bajo sobre la siguiente cadena que está al aire, un punto bajo. Cuidemos las cadenas porque en un punto las vamos a ocupar cuando vamos sobre todo más arriba, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a hacer lo mismo que al comienzo, es un grupo y los dos pilares de orilla, 2, 3 y 4, una cadena, no se les pase, cada que van los dos es una, brincamos un solo pilar y dos, hacemos uno aquí, el último por favor bien clavado en la tercera cadena, y así nos va quedando. Ahora nos toca cuatro pilares de orilla, así que subimos con tres cadenitas, giramos, tejemos el siguiente pilar, el pilar donde está la cadena y el pilar acá en este grupo para tener los cuatro. Ahora como solo tenemos un solo grupo en la orilla, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un solo grupo en la orilla, nos alejamos mucho de la arañita, entonces son 8 cadenas. Otra vez ponemos una en la cadena al aire y los tres que tenemos aquí, 1, 2 y 3, más una al aire. En total 5 puntos bajos nos queda ahora. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y empezamos acá, de los dos grupos que tenemos acá, ahora vamos a tener un solo grupo. Vamos en medio, trabajamos nuestro grupito. Estamos a la mitad de la arañita. Ahora vamos a trabajar sobre estas cadenas al aire, ya que terminemos esta vuelta en la siguiente. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos sobre la araña, aquí en la cadena al aire, punto bajo, 1, 2, 3, 4, y en la cadenita al aire, el número 5, otra vez, 8 cadenas, y otra vez vamos hasta aquí. Y vamos a trabajar el solo grupito que tenemos en esta vuelta, un solo grupo. Aquí donde va la cadena. Y los últimos dos. Siempre, por favor, en la tercera cadena. Así en las orillas para que nos quede, repito, recto. Y así vamos. Estamos a la mitad. No se preocupen que aquí se vea un poquito como para acá. Normal, en la siguiente vuelta ya se van acomodando las orillas. Ahora, si ven aquí, tenemos 4, 3, 2, 1. Ahora iremos al revés. 2, 3 y 4 iremos aumentando. Cuando terminemos una arañita, cada que terminemos una arañita, vamos a hacer una vuelta de esta, puros pilares. Y volvemos a repetir la puntada. Aquí vamos a hacer esto. Esta vuelta, vamos como para atrás, como para regreso. Entonces vamos a hacer los dos pilares de orilla, tres cadenas, giro, voy a hacer mi pilar aquí, ya es pilar número 2, voy a hacer mi cadena, brinco un pilar
y vamos a hacer un grupo y estaremos trabajando un pilar aquí. Fíjense en este. Ahora vamos a hacer tres de estas ocho. Vamos a tomar tres, una, y hacemos un pilar, dos, y hacemos segundo pilar. Llevamos tres y hacemos uno más. Ya tenemos cuatro. Bien, ahí está. Ahora aquí vamos a regresar a las seis cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a quitar un punto bajo, o sea que el primero no lo clavamos y solo vamos a hacer 3, 1, 2 y 3. Y el último no lo tomamos, queda libre de lado y lado. Entonces de los 5 tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá cuentan 1, 2, acá en la tercera cadena hacen el primer pilar. En la segunda, pilar número 2. En la tercera cadena al aire, pilar número 3. Y sobre el pilar, un pilar. Así. Tenemos dos pilares de orilla. Ahora, aquí vamos a hacer otro grupo. Entonces, de uno que teníamos, ya vamos a tener dos. Ya en la siguiente vuelta serán tres y finalmente cuatro. Dos cadenitas y hacemos exactamente lo mismo. Sobre este pilar, un pilar y tres en las cadenas al aire. Uno, dos y tres. Y ya tenemos nuestro grupo con cuatro pilares y seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Brincamos el primer punto sin tocar. Uno, dos, tres. El último no lo tejemos. Y otra vez 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez 1, 2. Y en el tercer espacio de cadenita, pilar 1, pilar 2. Ahí, ahí. Y el pilar número 3. Y en el pilar que está aquí de este grupo, hacemos un pilar. Una cadena y brincamos un pilar y hacemos los dos de la orilla. En la tercera cadena clavo el último pilar de esta vuelta. Y así vamos, miren. Ahí está. Ahorita les voy a dar en la medida que tiene para mí esto de aquí. Está sin vapor. Si yo le doy vaporcito, se va a aflojar y ya tendrá unos centímetros más. Así que esta hilaza sí tiende a aflojarse bastantito. Ahí está. Así vamos. Sin vaporizar, tiene 32 centímetros, sin aflojarse con el vapor o el bloque, se afloja. Esta, como ya está muy manoseada, muy tejida, ya tiene días que la hice, a veces solita se va aflojando un poquitín, entonces lleva 34 centímetros, ¿vean? Una vez vaporizada y demás, pues ya va a crecer. Si ustedes la ponen acá, les digo que está tejida con el mismo gancho, pero una vez que esto empieza a aflojar y eso, vea, da exactamente la misma medida. Vean, ligeramente se ve un poquito menos, pero ya con que lo estamos manose, se empieza a aflojar un poquito. Ahí está, tiene que estar de la misma medida. En esta vuelta vamos a trabajar el grupo en la orilla. Así que subimos con 3, que es un pilar, giramos, vamos a tejer un pilar sobre este pilar, uno en el espacio de la cadenita y por último en este grupo, en la orilla, un pilar y tenemos el grupo ahí. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a poner un pilar sobre este pilar y usamos tres cadenitas al aire. De estas que tenemos aquí, eran 8 si no me equivoco en la vuelta anterior, 6 eran, 6, 8 eran en esta, 4, ahí tenemos dos grupos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y brincamos de estos 3 puntos bajos, el primero y el último no lo vamos a tocar para tener un solo punto bajo. 6 cadenas otra vez, contamos desde aquí. 1, 2, 3. En el tercer espacio
primer pilar de 3. Pilar 2 y por último en esta cadenita, tercer pilar. Y en este ponemos un pilar. Ya tenemos el grupo aquí. Y hemos brincado un punto bajo sin tocar de lado y lado. Dos cadenitas. Ahora hacemos un pilar. Segundo pilar. Tercer pilar. Y el cuarto sobre el pilar. Clávense muy bonito en cada pilar para que se luzca más. Dos cadenitas y ahora hacemos un pilar aquí. Y vamos a tomar tres al aire de estas cadenas. Un pilar. Segundo pilar. Y el tercer pilar. Voy a hacer aquí seis cadenas. Seis cadenas. A ver, ¿cuántas hice? Sí, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y brinco un punto bajo. En medio un punto bajo. Seis cadenitas otra vez y tomo la tercera cadena y pongo un pilar. Otra vez un punto alto, pilar, macizo, palito, vareta. Cada país tiene, bueno, no cada país, pero en muchos países cambian el nombre. No cambian, así lo conocen. Luego me dicen, no es palito, no es macizo, no se llama punto alto. O pilar, yo le digo pilar. Así aprendí. Aquí va un solo pilar. Aquí va otro pilar. Y aquí va último pilar. Tenemos cuatro. Ok. Ahí tenemos los tres. Si van contando. Uno, dos y tres. Perdón. En la siguiente ya van a ser cuatro. Así vamos. Ahora nos tocan los dos pilares de orilla. Vamos a subir con tres cadenitas, giramos y hacemos el pilar número 2. Ahora vamos a hacer una sola cadenita, nos vamos a acomodar, avanzamos aquí y vamos a hacer nuestro pilar primero. Ahora aquí vamos a hacer dos dentro de la casita y uno sobre este pilar. Igual aquí en la orilla van cambiando el número de grupos. Si contáramos de aquí para abajo, vamos a ir teniendo uno, aunque esté a la mitad, lo contamos como uno, dos, y aquí ya van a ir aumentando hacia arriba, se va a rellenar en la siguiente vuelta. Dos cadenitas. Vamos aquí otra vez y ponemos un pilar. Y usamos tres cadenas de aquí al aire, amigas. Perdón, amigas, estoy trabajando súper, súper temprano. Y me levanté y el frío me cala la garganta. Perdónenme. Ok, ahí tengo los cuatro pilares. Tres en las cadenas al aire. Ahora aquí vamos a hacer dos cadenitas. Y contamos uno, dos, en el tercer espacio vamos a poner un pilar. Segundo espacio de cadenita, nos tenemos que clavar bien en la cadena. Aquí está mi tercer espacio de cadena, pilar número 3 y el cuarto bien clavado en el pilar. Hay quien abraza estas cadenas, pero luego se hace para allá y para acá. Los pilares con el uso. Dos cadenitas y en esta vuelta vamos a tener cuatro grupos aquí. Entonces yo sigo. Dos cadenas, sigo aquí, un pilar aquí, nuevamente vamos a hacer dos cadenitas, siempre en la separación, estamos en las cadenas al aire y vamos a repetir lo que hicimos en el lado derecho. Trato de no hacer tantos cortes para que ustedes no se pierdan detalle, de que yo les diga van a hacer esto, esto y ya me voy. Entonces solo pausean el video, le van poniendo pausa. O como siempre les repito, hay un espacio donde tienen para poner el video más lento para que no se enreden. Dos cadenitas. Y de nuevo vamos acá a la tercera cadena y vamos a empezar los tres pilares. Aquí al aire.
y ponemos aquí el cuarto, dos cadenas y otra vez un grupo aquí. No aflojen mucho el hilo con esta manita porque si no, sí se va a ir quedando muy flojos cada pilar. Yo acá lo voy controlando. Por último, una sola cadena. Vamos a brincar un pilar y hacemos los dos de la orilla. Y ahí terminamos esta vuelta. Ya va tomando forma, ¿sí o no? Bien, qué hermosa puntada. Súper especial esta puntada, me encanta. Aquí ya tenemos los cuatro pilares aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a rellenar todo de pilares, que sería esta vuelta. Y ya estaremos repitiendo todo lo que acabamos de hacer hasta tener 10 grupos, en este caso para la medida que busco. Vamos a rellenar todo, subiré con 3, quiere decir que vamos a tener otra vez los 9 grupos aquí. Comenzamos con un pilar sobre este pilar, uno donde está la cadena aquí y uno sobre este pilar. Ya tenemos el primer grupo y asimismo vamos a terminar con un grupo. Dos cadenas y me voy por cada casita haciendo un pilar sobre este de orilla, dos dentro de la casita y uno aquí sobre este pilar. Vuelvo a hacer dos cadenitas y hago otro grupo. Así me voy hasta el final. Yo voy a terminar al final como empecé, con un grupo. Así. Todo lo vamos a rellenar. Es esta vuelta que estamos repitiendo. Estamos terminando aquí el último grupo. Ya tenemos los 9 grupitos. Y aquí se debe de acomodar mucho mejor su pieza. Ahí está, mucho mejor. Desde aquí, amigas, ustedes ya nada más se van guiando. Tienen esto, bueno, van a empezar a repetir lo mismo que ven aquí. Les voy a dar un empujoncito con esta vuelta nada más y ya ustedes se van guiando de esta. Miren, giramos, quiere decir que aquí tenemos un grupo, nos toca los dos pilares de orilla, así que subimos con 3, giramos, vamos a hacer un pilar. Ya tenemos dos de orilla, una de separación, brincamos un pilar y aquí nuestro pilar. Así van a ir alternando en cada vuelta, 4 y 2. Aquí vamos a empezar el grupo. Si aquí, por ejemplo, se van atorando y dicen, ¡ay, que sigue! No importa el número ya de estrellitas que lleven abajo, se ven en la anterior. Y como ya nos toca hacer la arañita, una vez que rellenen toda la vuelta, ya que terminen esta y rellenen con esta vuelta, se fijan acá. Ahí está esta, quiere decir que nos falta uno antes de hacer las 7 cadenas. Entonces hacemos dos cadenitas, hacemos nuestros 4 pilares, las arañitas van una arriba de la otra. No como en otros modelos o gráficos que las alternamos una en medio de estas dos de abajo. Ahí está igual que está aquí. Dos grupos completos y los dos pilares. Nos tocan las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brincamos hasta acá. Y vamos a hacer el grupo que sigue. Un pilar, dos pilares, 3. Y aquí va el número 4. Aquí, por ejemplo, pueden decir, ups, ¿en qué momento hago la siguiente arañita? Se fijan acá. Desde que hicimos las cadenas, un grupo, dos grupos, tres grupos, 4. Después serán 3, 2, 1. Y repiten 2, así. 3, 4, así se van. Ok, ahora vamos a hacer dos cadenitas. Llevamos apenas un grupo después de las cadenas, así que vamos a hacer 3 más. Ya tenemos los 4 grupos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y brincamos aquí y vamos a hacer lo mismo del comienzo. Estas cadenas nos tienen que quedar aquí derecho. Dos cadenitas y otra vez mi grupo 2,
Realmente se hace súper rápido, amigas, lo acaban rapidísimo. Si lo quieren cortito, recuerden que la cantidad que tienen enfrente les tiene que tapar bien busto y lo largo que ustedes quieran, su barriguita. Y también necesitamos una parte, un grupo para el hombro, porque el hombro también lleva su espacio, frente y espalda. Ok, ahí están los dos y los cuatro y los cuatro. Aquí ya estamos empezando mi arañita número 2. Ahora si observamos aquí, no importa observar de este lado, porque estuviéramos acá, dejemos para acá, no importa, de acá. Yo siempre me guío de acá. Entonces estamos en esta. Vamos a hacer dos grupos y nos toca hacer las cuatro cadenas para hacer el primer aquí, primer punto bajo. Y nos van a quedar menos de estos, que ya van a ser tres. Entonces yo las voy a dejar para que ustedes trabajen hasta el número de grupos que quieran. Yo voy a hacer 10 grupos hasta arriba, 10 arañitas. Aquí ya estoy haciendo mis 4 pilares, 2 cadenitas, mi pilar 1, pilar 2, pilar 3. Si se me enredan, regresen el video. Ahorita les voy a dejar una toma alta de la que tengo avanzada de la muestra. Perdón, aquí ya no claven, aquí ya llegando a donde están las cadenas. 2, 3, 4. Buscamos la cuarta, son 7. En la cuarta clavo 1, 2, 3, 4. Y otra vez nos vamos hasta acá. Recuerden que de mitad a mitad vamos brincando todo este espacio. Y ya en la siguiente vamos a trabajar en las cadenitas al aire, cuando estemos a la mitad de la arañita. Dos cadenas. Pilar, este es el grupo número 2. Dos cadenas. Y aquí vamos a hacer el último grupo para pasar a hacer el punto bajo. Bien, terminé la vuelta y así se ve. Ahora vamos a hacer la vuelta donde van a ir tres puntos bajos, uno al aire, uno en medio y uno al aire. De estos tres nos van a quedar 2. Vayan siguiendo de esta parte de abajo, amigas. Ahorita les adelanto la vuelta, se las muestro y les enseño mi muestra primera, esta que ya tenemos lista. Listo, avance la vuelta y está. 6 cadenas, 3 puntos bajos, nos quedan 2 grupos. Siempre son 2 de separación y vamos a alternar 2 pilares. En la siguiente vuelta serán 4. 2, 4, 2. Así en la orilla no habrá pierde. Y así se le luce. Aquí está mi avance con esta. Para que vayan tomándole captura si quieren. Para que vean qué bonito se ve esta parte de aquí en medio. Así la van a ir creciendo hasta tener 10. En esta vuelta fueron 8 cadenas, ya son 5 puntos bajos, nos queda un solo grupito, por eso son 8. En la vuelta siguiente ya empezaremos a trabajar en estas cadenas al aire y tenemos 1, empezarán a aumentar, 2, 3, 4, luego rellenan todo totalmente y comienzan otra vez lo mismo. Ya que tenemos las 10 arañitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer lo mismo que hicimos empezando nuestras dos piezas, punto bajo. De los dos lados nos van a quedar los puntos bajos. Yo tengo listas mis dos tiras. Vamos a subir aquí en la orilla con una cadenita. Vamos a girar y vamos a tejer la misma cantidad de puntos bajos de las cadenas que hicimos iniciando. No hay pierde. Aquí encima de cada pilar hicimos un punto bajo. En la separación de dos cadenas vamos a poner dos puntos bajos. Vamos aquí sobre cada pilar y vamos a poner nuestro punto bajo.
así hasta terminar. Una vez que terminemos, vamos a dejar un poco de hilaza, de hilo, vamos a dejar para coser un poquito. Así te tiene que ir viendo. Si ven, empezando aquí se ve el derecho de los puntos bajos, que es empezando todo, todo, todo. Entonces estamos terminando acá por derecho. Es ida y vuelta, entonces de este lado será mi derecho. Voy terminando mis puntos bajos, no los ajusten demasiado ni tampoco tan flojitos. Ya vamos terminando. Ahora le vamos a dejar un pedacito. Vamos a hacer una cadena para terminar. Aquí está mi tercer cadena. Hago una cadenita para que me ayude a reforzar ahí un poco. Y de esta madeja me quedo un poquito, porque estamos trabajando una banda para la cabeza, para que nos combine bonito con este proyecto. Bueno, vamos a sacar el gancho o el hilo. Así vamos a hacer esto, pasando todo. Y le vamos a poner una agujita. Dejé suficiente para que me alcance para la costura. Todavía no está vaporizada la pieza, ninguna de las dos, está bastante arrugadita, cosa que tienen que ver, que se ve bastante fruncidito, poco atractiva, pero van a ver cuando esté terminado y le demos vaporcito. ¡Qué belleza! ¡Qué súper belleza! Dejen recoger esto porque ¿a quién me va a estorbar para lo que vamos a hacer ahorita? Anoche trabajamos un en vivo y ya no hice recogedera, amigas. Dejamos todo botado. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a tener nuestras dos piezas. Vamos a poner una agujita en lo que sobra. Déjenme, se va a caer este archivo. Acá quedó una colita que después la vamos a perder. Les repito, mi derecho va a ser este. Entonces la voy a doblar solo para que la vean dobladita. De aquí ya saqué frente, espalda. Y de aquí nos va a salir la manga. Lo vamos a emparejar porque en lo que vamos a coser, esta quedó en la parte de abajo, en lo que vamos a coser, nos vamos a ir de abajo para arriba. Me gusta así porque si vamos de abajo para arriba, vamos a ir viendo cuánto vamos a dejar de sisa. Vamos a ir cosiendo, cosiendo, nos las vamos a medir un par de veces. Y vamos a ir cosiendo, cosiendo, tal vez quieran su manguita, si es que le van a hacer muy apretada. O su sisa o flojita. Flojita solo van dejando menos de costura. Vean qué arrugada se ve. Bueno, yo voy a coser todo esto de aquí a acá. Todo, todo, todo vamos a ir cosiendo. De la otra pieza vamos a hacer lo mismo. Buscamos el punto bajo que va por el derecho. Es este que va por el derecho. Tengo acá el pedacito de hilo también donde terminé con mi punto bajo, que no pasé la lazadita. La vamos a pasar ahora. ¿De qué momento se pasó por aquí abajo el hilo? ¿Ven? Por la argollita. Oh, sí, es que lo había yo metido ahí para que ahí se quedara sostenido. Ok, voy a terminar estos últimos puntos bajos porque se me deshicieron. Buscamos la tercera cadena. Lo mismo, vamos a hacer una cadenita. Y acá dejé demasiadísimo. Entonces voy a cortar un poco porque sí vamos a coser, pero no tanto, tanto. Entonces, ahora sí, lo sacamos de aquí, perdón. Perdón, amigas, por marearlas. La sacamos por aquí y ajustamos bien apretadito. Ahora sí, la doblamos. Este es mi derecho, que está más planito. Este es el revés. Igual la voy a doblar y voy a hacer lo mismo. Vamos a coser. Aquí está el hilo con el que empezamos y el hilo con el que terminamos. La van a emparejar, por favor, mucho cuidado, porque todo corresponde a lo mismo que está cara acá. Del otro lado, dos pilares. De este lado tienen que quedar dos pilares. Entonces, al coser, la van a emparejar, que se vean las casitas que están acá bien parejas con la que está atrás. Todo bien parejito cuando vayan cosiendo. Y cosemos de aquí a acá lo mismo que dejemos de un lado, vamos a dejar del otro. Y después que ya estén cosidas las dos, vamos a venir y vamos a ponerla así, cara a cara. Vamos a poner en una aguja un poco de hilo del mismo y vamos a coser un extremo, la espalda.
desde abajo, se van a ir igual, van a dejar el escote como a ustedes les guste, no nos vamos a ir hasta la nuca, no, vamos a dejar una parte que no se va a coser para que nos quede así, así. Pero eso ya va a ser al gusto de ustedes que tanto quieren el escote de la espalda. Cuando lleguen ahí, rematan súper bien y listo, ya está detallado. Por eso aumenté un pilar en la orilla, porque nos quedaba un solo pilar y estaba muy frágil. Con dos pues ya nos queda más que perfecto. Entonces coso los dos laterales y ya venimos. Por el lado de enfrente va a quedar así, abierto. Hagan de cuenta que cosemos atrás, aquí. Está todo cosido, es cosido con su escotecito y todo adelante no se va a coser, queda abierto, así, todo abierto. Entonces son tres costuras, la de la espalda y la de los laditos acá, los laterales. Entonces pongo aquí una agujita para mostrarles yo cómo voy a coser. Todas cosemos diferente, así que como ustedes se acomoden. Tengo esta gordita de aquí. Si tienen un poquito más delgadita, pues qué mejor. Esta está más delgada. No me gusta mucho esta porque tiene punta. Esta no tiene punta. No quiero punta. Quiero pasar o enlazar. No quiero costura. Propiamente coser, no. Ok, esto lo podemos hacer al derecho o al revés. Como ustedes consideran que les va a quedar mejor. Este es mi derecho. Primeramente vamos a rematar buscando el mismo puntito. De donde sale el hilo, del otro lado sale la mera esquina. De aquí, mera esquina. Entonces aquí hacemos así, tipo costalito, asegurándonos de que el punto quede bien cosidito. Bien rematado, esto luego lo perdemos. Y vamos a emparejar e ir checando, como les digo, que estos dos pilares coincidan con estos dos pilares aquí. Nada de que me pasé un poquito o me bajé un poquito, no. Y entonces lo hacemos al derecho o lo hacemos al revés. Paso un hilito, yo voy a ir y voy a regresar. Ahí pasé, aquí tengo cadenas, fíjense las cadenas que tenemos aquí, pues las enlazo con los mismos que tenemos de este lado. Esos pilares que tenemos aquí tienen un comienzo y un final, o una conexión, tienen como una fuerza mayor aquí, donde empieza y termina. Esa la vamos a coser bonito de esta manera, pasándolo todo. Aquí está la otra conexión y lo paso todo. Ahora vuelvo a tomar los hilitos del pilar que está aquí, solo un hilito, no jalen, no frunzan, solamente es pasarlo hacia la otra cadenita para que pareciera que los pilares están medios unidos. Aquí está la conexión, miren, aquí está la otra, pero nos falta un hilito de aquí, este. Pongan su dedo abajo, ahora sí la conexión completa y la conexión. El dedo abajo para que les refuerce y vayan viendo que no quede fea la costura. De este lado se ve así. Fíjense si les gusta hacerlo por el derecho o por el revés. Aquí vamos otra vez con el pilar que sigue, el pilar que está aquí en la orilla y este pilar. Si estamos de este lado, vamos a regresar sin atravesar por encima el hilo. Cuando lleguemos aquí, aquí está la conexión, voy a hacer un doble punto, si vieron ahí hice como una pasadita y tomo totalmente la conexión porque el pilar... pueden hacerlo una vez o dos veces, aunque estén cerquita de la conexión. Aquí está. Y la toman de nuevo. Ok, entonces yo las voy a dejar para que vayan cosiendo. Miren, el cuadrito coincide con el cuadrito. Este grupo con este grupo. Chequen con cuidadito, no se pasen de esta línea. De esta línea, por ejemplo. Aquí que vayamos cosiendo. Lo voy a hacer igual con las dos piezas. Que no me pase yo así. Ok. Esta hilera de los pilares va con esta, así. Esto gordito de aquí va con esta, así. Bueno, las dejo, voy a coser. Les repito, todos tenemos el gusto diferente en cuanto a lo que vamos a dejar acá de sisa. Ya ahorita yo les marco, una vez que ya vaya yo avanzando,
me la pongo encima para ver si lo quiero flojito o ancho. A veces queda muy flojito y el bracito se ve más gordito de cómo estamos. Pero a veces si está muy apretado, lo mismo. Entonces, por eso nos las tenemos que ir midiendo para ver cómo se nos luce. Bueno, en eso me quedo cosiendo estas piezas. Listo, amigas, ya me quedó. Ya nada más voy a esconder los hilitos. Miren, les enseño. Le di un poquito de vapor. Está bastante grande la pieza, así que aquí cuesta. Por aquí va la costura de mi revés. Por acá está el derecho de la costura. Y la espalda me quedó así. De la espalda uní una arañita, dos arañitas, tres. Y aquí donde está la cuarta. Y en la quinta me quedé hasta aquí, miren. Ahí uní. Esto ya va en gusto de cada quien. Le pueden cerrar un poquito más. Yo lo dejé tantito abierto de la espalda. Amigas, luce súper padre, espectacular la puntada. ¡Wow! Ya no le voy a hacer nada en la orilla de la manga. Hasta aquí me quedé en lo que es la manga. Aquí en esta parte tengo dos arañitas, la de aquí y la de atrás. Y aquí donde está la segunda, yo uní justo aquí, miren, les enseño. Pero les digo, esto es depende el bracito. Ahí está en este grupito. Todavía está suelto porque no he rematado. Me la tengo que volver a medir. Por si siento que está muy apretadita, le pongo hasta aquí abajito. Todo este grupo está hasta aquí arriba. Miren, si le jalamos. Pero como todavía no lo ajusto, le puedo quitar un poquito de costura hasta acá. Pero necesito volvérmela a medir ya vaporizada porque me la medí sin vapor. Pues luego da de sí. Tal vez necesite hasta cerrarle un poquito más ahí en la manga. Ya vamos a ver. Mis amigas, yo las dejo. Espero que les guste este trabajo. Aquí está difícil podérselas extender toda porque está bastante grande. Me quedo escondiendo los hilitos, que es todo ya lo que voy a hacer. Se las modelo ahora mismo para que vean lo hermosa que se ve. La voy a lucir con blanco y con negro. Pantalón blanco y un top blanco y un palazzo negro que tengo. Con ese lo voy a lucir. Ahorita no sé con qué se las voy a modelar, pero me lo voy a llevar en mis vacaciones. Y lo voy a lucir mucho porque me encantó. Está muy fresco. Ahí les dejo cuánto material me llevé. Gracias, las quiero mucho. Por favor, comenten. Se los voy a agradecer. Y si gustan dejarme un dedito arriba, también se los voy a agradecer mucho. Hasta luego, amigas. 365 gramos.